Dios mediador entre Dios y los hombres. Te alabamos, oh ruta viviente, camino del cielo. Te cantamos, sacerdote de la nueva alianza. Te alabamos, tú eres nuestra paz por la sangre de la cruz. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo cantamos, Cordero de la Pascua eterna. Te alabamos, oh víctima que borras nuestros pecados. Te cantamos, oh templo de la nueva alianza. Te alabamos, oh piedra angular y roca de Israel. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdote. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amen.
Excelsis Deo, et in terra pax hominibus, quae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Oremos. Oh Dios, que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo Mesías y Señor, concede propicio a quienes hiciste partícipes de su consagración ser testigos de la redención en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas,
perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Vosotros os llamaréis sacerdotes del Señor, dirán de vosotros ministros de Dios. Les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré. Fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré. Lectura del libro del Apocalipsis. Gracias y paz a vosotros, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reinos de sacerdotes para Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene entre nubes, todo ojo lo verá, también que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén, dice el Señor Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Tu palabra. Camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra. Me da vida. Confío en ti.
el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Querido hermano Don Manuel, queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos y seminaristas, miembros de la vida consagrada, queridos hermanos y hermanas. Con gozo vivo este dichoso acontecimiento al poder presidir por primera vez la solemne misa crismal en esta iglesia que camina en tierras de Cantabria y del Valle de Mena, en mi querida diócesis de Santander. Doy gracias a Dios por todo lo vivido en este tiempo. Tengo un recuerdo especial por todos los sacerdotes que sirvieron a esta iglesia diocesana, especialmente a los que marcharon a la casa del Padre estos últimos meses: Don Jesús Amieva Miera, Don Francisco San Martín Fons, Don Francisco González Sáez, Don Isaac Rayón Echevarría, Don José Luis López Revuelta y Don Arsenio Quintanal Martínez Conde. Algunos de ellos me regalaron momentos inolvidables y que siempre guardo en la memoria y en el corazón. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Hemos escuchado en el Evangelio: Jesús nos salva por amor. Jesús nos engendra a la vida filial en el misterio de su cruz gloriosa. No pases a la ligera y demasiado deprisa por el escándalo y acepta el ser profundamente desconcertado por la locura de la cruz. No puedes conocer verdaderamente a Jesús sino entrando en el misterio de su cruz. Solo se conoce a Jesús comprometiéndose a seguirle. Entregarte a Él con todas tus fuerzas
y con todo el amor de tu corazón, es aceptar el ser arrastrado allí donde no quisieras ir, es decir, a la pasión. Dando su vida es como Jesús muestra realmente al Padre. Él lo dice: igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. El verdadero conocimiento de Dios culmina en voluntad de entrega, pues Dios es esencialmente amor y don. Al preguntarle por tercera vez: Simón, ¿me amas?, Pedro no aguanta más y expresa así la profundidad y solidez de su amor por Cristo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ya no tiene miedo de afirmar su amor a Cristo, porque ha reconocido en él la fuente del amor y del perdón. También tú tienes que responder de esa manera. Pero antes es necesario que te dejes realizar y amar por Cristo. Solo cuando Cristo está en el centro del propio corazón, se puede comunicar al corazón de los demás y se puede responder a los problemas del corazón humano. Por tanto, no sería posible la verdadera familia sacerdotal sin una relación íntima con Cristo y un fiel seguimiento evangélico. Es siempre Cristo el fundamento de la unidad. Jesús camina con sus apóstoles, con sus sacerdotes. Es verdad que hoy la realidad que vivimos no favorece, pero ser buen pastor no admite rebajas. Nos tenemos que jugar la vida. Tenemos que ser pastores auténticos, pues nuestra fuerza es en el nombre del Señor. Estamos dispuestos. Eso es lo que nos pide el Señor, la disposición. Lo demás es tarea suya. Es más, cuando el nombre de Jesús habita en tu corazón, se enraiza en él y lo invade de ternura, aporta en él la certeza de amar y de ser amado. Nuestro ministerio sacerdotal no se mide sobre los éxitos pastorales. En el centro de nuestra vida no está tampoco el frenesí de la actividad, sino permanecer en el Señor para dar fruto. Él es nuestro descanso, y la ternura que nos consuela brota de su misericordia, de acoger el regalo de su gracia, que nos permite ir adelante en el trabajo apostólico, soportar los malogros y los fracasos, de alegrarse con sencillez de corazón, de ser mansos y pacientes, reiniciar y empezar de nuevo siempre, tender la mano a los otros. De hecho, nuestros necesarios momentos de recarga no suceden solo cuando descansamos física o espiritualmente, sino también cuando nos abrimos al encuentro fraterno entre nosotros. La fraternidad conforta, ofrece espacios de libertad interior y no nos hace sentirnos solos delante de los desafíos del ministerio. Debes mirar al mundo bajo la luz de la misericordia. Dios conoce nuestra fragilidad, no se resiste a ella, y baja al mundo manifestando y mostrando la conmoción de las entrañas de la misericordia. Recuerda, no puedes ser más que instrumento o testigo de la misericordia en la medida en que seas revestido de su ternura. Podrás decir entonces: no soy yo el que ama, es Cristo el que ama en mí.
Sí, estamos llamados y urgidos a tener un corazón de buen pastor. Y como él, dar la vida, amar, acompañar, perdonar, no despreciar a nadie. Recuerda que el Hijo ha venido a buscar lo que estaba perdido. Él está empeñado en buscar a la oveja perdida para hacerla feliz. También nosotros somos oveja y pastor. Hoy renovaremos nuestro compromiso de servicio, de fidelidad y entrega al Señor y a la Iglesia. Hacedlo con alegría, sin reservaros nada, con el deseo de ser sacerdotes misericordiosos y compasivos, sentimientos penetrados de humanidad para poder y saber amar como Él amó. Ruego encarecidamente al pueblo de Dios que recéis por los sacerdotes. Pido a todos, más bien, hago una urgente llamada a la necesidad de pedir al dueño de la mies que regale a esta tierra bendita abundantes vocaciones al sacerdocio. A este reto os emplazo a todos. Vamos a comprometernos hoy mismo en esta tarea. Vamos a llamar, a invitar, a mostrar con nuestras vidas la belleza del ministerio sacerdotal y el gozo y la alegría que supone entregar la vida totalmente al servicio del reino. Gracias, queridos hermanos sacerdotes. Gracias a todos, a todos, a todos, por vuestras vidas, por vuestro ministerio, por vuestra entrega. No os desaniméis, por favor. No tengáis miedo. Y no desfallezcáis nunca en anunciar la alegría del Evangelio. Hago mías estas palabras del Papa Francisco para deciros con toda mi alma: me siento en camino con vosotros y quisiera haceros sentir que estoy cerca de vosotros en las alegrías y en las fatigas, en las amarguras y en las consolaciones pastorales. Sobre todo, comparto con vosotros el deseo de comunión afectiva y efectiva, mientras ofrezco mi oración para que nuestra Iglesia diocesana cultive el precioso don de la comunión, sobre todo en sí misma, haciéndolo brotar en las diferentes realidades y sensibilidades que la componen. La diócesis de Santander sea para todos ejemplo de compasión y de esperanza, con sus sacerdotes siempre, realmente siempre, preparados y disponibles para prodigar el perdón como canales de misericordia que sacian la sed del hombre de hoy. Que así sea.
Quiero veros felices y sonrientes. Así consoláis el corazón del obispo. Hijos amadísimos, en esta conmemoración anual del día en que Cristo confirió su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, ¿queréis renovar las promesas que hicisteis un día ante vuestro obispo y ante el pueblo santo de Dios? ¿Queréis uniros más fuertemente a Cristo y configuraros con Él, renunciando a vosotros mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptasteis gozosos el día de vuestra ordenación para el servicio de la Iglesia? ¿Deseáis permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de las almas? Y ahora vosotros, hijos muy queridos, orad por vuestros presbíteros para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones, que sean ministros fieles de Cristo sumo sacerdote y os conduzcan a Él, única fuente de salvación. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Y rezad también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico, confiado a mi humilde persona, y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. Amén.
te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, bendito sea, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la eficacia de este sacrificio nos purifique de la vieja condición de pecado y acreciente en nosotros la vida nueva y la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tu sacerdote, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso nosotros, Señor, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Arturo Pablo, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos Emeterio y Celedonio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este óleo. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo. Para que cuantos sean ungidos en él sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo, en nombre de Jesucristo nuestro Señor, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Trabajo. Sí.
haré otro mal. Tú necesitas mis manos, mis cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Junto a
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes han participado en tus sacramentos sean en el mundo buen olor de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite un símbolo de vigor, dígnate bendecir este óleo y concede tu fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos con él, para que al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo, emprendan animosos la tarea cristiana y, admitidos entre tus hijos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, pidamos a Dios, Padre Todopoderoso, que se digne bendecir y santificar este ungüento, para que aquellos cuyos cuerpos van a ser ungidos con él sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención. Señor Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual, recibe complacido la acción de gracias que gozosamente por nuestro medio te dirige la Iglesia. Al principio del mundo tú mandaste que de la tierra brotasen árboles que dieran fruto, y entre ellos el olivo, que ahora nos suministra el aceite con el que hemos preparado el santo crisma. Ya David en los tiempos antiguos, previendo con espíritu profético los sacramentos que tu amor instituiría en favor de los hombres, nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría. También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron de pecado la tierra, una paloma, signo de la gracia futura, anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos, el símbolo de la unción alcanzó su plenitud después de que el agua bautismal lava los pecados, el óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros. Por eso, Señor, tú mandaste a tu siervo Moisés que, tras purificar en el agua a su hermano Aarón, lo consagraste sacerdote con la unción de este óleo. Todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que él era tu Hijo, el amado,
en quien te complacías plenamente. De este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando dijo: «El Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros». A la vista de tantas maravillas que te pedimos, Señor, que te dignes santificar con tu bendición este óleo. Y que con la cooperación de Cristo tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Crisma, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a sacerdotes, reyes, profetas y mártires, y hagas que este Crisma sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo. Haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado en que nacieron y convertidos en templo de tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa, que fieles al sentido de la unción, vivan según su condición de reyes, sacerdotes y profetas, y que este óleo sea para cuanto renazcan del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación, les haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Queda la bendición, permitidme que os dé las gracias de nuevo de todo corazón, aunque luego estaba previsto, según ha dicho don Álvaro, unas palabras del obispo, pero por si acaso alguien se marcha. Os digo lo que dije el domingo públicamente y se puede comprobar en los medios, hoy de las actas existen. Me estáis ganando el corazón. Tenéis que dejarme que os lo gane vosotros. Dadme tiempo. ¿Lo haréis? Gracias. Caminemos juntos por el bien del Señor y de la Iglesia diocesana, que seguro que la colma de grandísimos frutos. Gracias. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos amansan mi barro, mi alma tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor.
gracias, Padre, tú guías mis pasos. Tú eres la luz y el camino. Conoces a ti mi destino. Cómo llevas los ríos al mar. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo, brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo mejor. Hoy, Señor,